Y la Universidad Tecnológica desarrolló la séptima edición del Certamen de Matemáticas 2018. A través de esta iniciativa se busca promover el estudio de esta materia, principalmente en los jóvenes. Lápiz, calculadora y borrador fue todo lo que necesitó Katia Campos para participar en el concurso. A mí desde muy pequeña siempre me gustaba bastante la matemática. Entonces el hecho de inscribirme aquí es porque anteriormente siempre he estado en cursos y cosas así. En mi institución el profesor de matemática nos promueve bastante el hecho al amor a la matemática. Ella fue una de las 300 estudiantes que se inscribieron en el certamen que impulsa la Universidad Tecnológica. Básicamente la matemática se ocupa para todo, hasta en la vida cotidiana, todo lo que nosotros se necesita para utilizarla, entonces es bastante importante. Desarrolla habilidades analíticas y la capacidad de resolver problemas en la vida cotidiana o más complejos. Para el coordinador de Ciencias y Matemáticas de la UTEC, lo importante es incentivar el estudio de esta materia, alejando a los jóvenes de la simple memorización. Nosotros como universidad estamos buscando quizás algunas formas novedosas como para poder evaluar matemáticas. Realmente sí se ve el interés de los alumnos por estudiar y por dedicarle un poco de tiempo a la matemática. Las áreas a evaluar serán álgebra, aritmética y geometría. Pero son problemas de mucha aplicación práctica para que el alumno no sienta que la matemática es una ciencia sin sentido, es una ciencia, es un área que no vale la pena. Relativamente es algo que me atrae. Sí. ¿Te preparaste bastante? Sí, se puede decir que hemos pasado bastante estudiando, porque como también se acerca la PAE ya también hay que prepararnos más. Los tres ganadores serán premiados en el mes de noviembre. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.